especial para Lucio, ¿no? Sos el mejor ubicado argentino y, digamos, latinoamericano, pues estás décimo. Sí, la verdad es que hoy tuvimos un muy buen día, si bien rompimos una cubierta en el kilómetro 60, pero la verdad que, bueno, después mantuvimos un buen ritmo y la verdad que terminamos bien. ¿Cómo es correr acá, llegar, digamos, no correr, llegar al jardín de tu casa, acá con todo el público? La verdad es que la gente nos recibió muy bien. Quiero agradecer a todo el mundo que nos alentó en el camino. Y la verdad es que, bueno, yo esta etapa la conocía bastante porque tenía parte del 2009, del 2010. Y la habíamos hecho muchas veces. Así que, bueno, veníamos confiados. Te está escuchando también Fernando, así que, bueno, Fernando, Lucio te está escuchando. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Lucio. Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Un gran saludo, otra vez, bien ubicado allí. ¿Cómo te ya vemos cómo te has tomado el Dakar, bien, en serio, obviamente, pero ¿cómo se corre un Dakar estando recién en la segunda etapa y en una tan buena posición, Lucio? La verdad que nosotros venimos haciendo una carrera tranquila, o sea, la carrera que nos planteamos el año pasado, y hasta ahora nos viene saliendo bien. La verdad que nunca pensé que en una segunda etapa íbamos a estar dentro de los 10, la verdad que estamos muy contentos, pero vamos a seguir tranquilos y haciendo las cosas despacito. Sí, no es cuestión de entusiasmarse, ¿no? Porque de repente se están cayendo algunos de los de adelante y vemos como algún mini, como Novitski, por ejemplo, ha tenido problemas, como Orly ha tenido problemas también, en fin. ¿Y cómo se van intercambiando los problemas que tuvo ayer? Nada menos que Nasser Arantilla, que estuvo mucho tiempo parado, llegó como la una y tanto de la madrugada al bivac. Por eso decíamos, ¿no? La manera de correrlo es empezar tranquilo, sobre todo cuando falta tanto. ¿Cómo viene, qué nos podés decir de la próxima etapa, desde tu tierra, San Rafael, hacia San Juan? La próxima etapa es una etapa rápida, como la de hoy, pero hay que tener mucho cuidado porque el camino es angosto y tiene muchas piedras grandes a los costados, y entonces si te salís en algún lado, corres mucho riesgo de romper la camioneta. ¿Te has encontrado con sorpresas en el camino? Esto lo digo porque nos comentaban algunos pilotos que el camino no era tan fácil en algunos tramos como se decía, sino que también podía haber algunos sectores mucho más peligrosos de lo que se pensaba al principio. Sí, la verdad es que conociendo la etapa y todo, habían partes que no las parecía que no hubiéramos andado nunca porque estaban rotísimas. Había sacado mucha piedra los vehículos y bueno, había que ir con mucho cuidado. Bien, Lucio, suerte a descansar. Mañana, ¿a qué hora arrancas mañana? No sé si está publicado ya el horario de partida, pero seguro que va a ser muy temprano, tipo 6:30, 7 de la mañana como hoy, porque hay un enlace largo de 300 kilómetros y bueno, esperemos que mañana podamos comunicarnos, ¿no?, desde San Juan. ¿Cómo no? Seguramente lo perdimos. Sí, Juan, dale. Lo perdimos los chivitos. ¿Los chivitos de hoy? Hoy hubo chivo. ¿Hubo chivo? Lo perdí. No hubo. No hubo como los otros años. Tuvo ahí unos flojos acá los San Rafaelinos hoy. Bueno, pero no siempre lo recibe con chivitos diario, ¿no? Pero siempre lo recibe muy bien aquí en San Rafael. Bueno, es una hermosa tierra, el sur mendocino. Un abrazo, Lucio. Mucha suerte mañana también y para lo que resta del Dakar. Juan, enseguida volvemos contigo ahí en el campamento. Estaremos aquí. Muy bien, la palabra de Lucio Álvarez, que terminó décimo en etapa y en general entre los autos, viene haciendo una carrera muy prolija, más allá de ese pequeño problema que él comentó que tuvo, lo superó y allí está en el final y ahora teniendo varias horas para descansar. Volvemos a las motos, vamos con las notas de los pilotos sudamericanos que se lucieron, muchos de ellos se lucieron en esta segunda etapa de motos en el Dakar 2012.